gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Me agarran acá medio improvisadamente, pero estamos por cocinar. Estamos por hacer una Session IPA nuevamente porque la otra Session IPA que hicimos salió espectacular. La Session IPA Mosaic Single Hop. En realidad era una Session IPL porque usamos la levadura Lager, reutilización número creo que 7 por ahí, o 6. Salió espectacular. Entonces ahora vamos a hacer una Session IPA con Citra Single Hop, que es un lúpulo que nos encanta. A todo el mundo le gusta el Citra, no creo que haya nadie que no le guste, así que vamos a hacer la Citra. Misma base de maltas, la misma cantidad de lúpulo, unos 11 gramitos por litro totales de la Mosaic, pero algunos cambios. El primer cambio es que esta va a ser Session IPA y no Session IPL. Vamos a fermentar ale después de tanto tiempo. Hace 8 birras que venimos fermentando solamente lager. Así que la última fue la Black IPL que está fermentando. Así que ahora vamos a fermentar. ¿Y qué pasa? Nosotros íbamos a usar 0.5, pero no vamos a usar 0.5. Porque después de esta se viene una Neipa o una Neipa de la puta madre. Entonces vamos a usar esta leva para inicializarla con una birra bastante tranqui, una Session IPA de 4,7, 4,8 grados de alcohol, que vamos a hacer 35 litros, y después la leva que reutilicemos de ahí la vamos a usar para la Super Neipa de la puta madre. Así que aprovechamos a usar esta leva. No es el perfil neutro, neutro, neutro que tendría que tener una IPA, pero va a venir como piña porque anda muy linda la birra, la leva esta. Acá estoy con. Tengo mosto, hervido esterilizado, casi 1 litro, solamente a los efectos de hidratar la leva. Y después de hidratarla, vamos a dejarla 7-8 horas con el agitador mientras cocinamos la birra, para que cuando entre al fermentador entre lo más óptimo posible, tratando de, obviamente, mejorar un poco el proceso de fermentación y también tratando de acotar un poquito el lag time que tiene la leva propiamente dicha. Bueno, eso es todo, nada más. Ahora en un rato arrancamos a cocinar. Arrancamos a moler. Pilsen, 6 kilos. Medio kilo de carapils y medio kilito de caramel gel de Weyermann para hacer la Session IPA Single Hop. Mientras tanto, estamos estrenando olla nueva. Antes usábamos esa que era prestada. Ahora tenemos nuestra propia olla hecha con un barril de 50. Acá estamos calentando agua para hacer la limpieza del fermentador con soda. Y ahí estamos calentando el agua. Acá tenemos la olla de licor ya lista para macerar. A 72, sí. Se nos pasó un gradito, no pasa nada. Y nos vamos a poner a macerar ya, ya mismo. Cetra, cetra. Citra, vengo por acá. Esta es nuestra Paradise Citra. Ya habíamos hecho otras veces, pero estilo Hopi. Hoy se transforma en una Session IPA de aproximadamente. No va a llegar a 5, en realidad 5 es el techo. Vamos a tratar de llegar a 4,8, 4,7 de alcohol. Acá está la receta. Pilsen Weyermann, Carapils, Caragel. Va a tener un whirlpoolcito chico, 75 gramos nomás, son 2 gramitos y medio casi por litro en el whirlpool, nada más. Y después le vamos a dar 9 gramitos en 2 dry hop de citra también. Vamos a usar citra crío y citra común. Y acá tenemos, que ya se está agitando hace rato, la leva. La New England del alemán que vamos a usar. Vamos a cortar el. Bueno, estamos para macerar. Ya tenemos la malta molida, el agua a temperatura, 3 gramitos de Sulfato. sulfato, 2 de cloruro de calcio. Sitio. pH ajustado con ácido cítrico, 1,5 gramos acá, 2,5 gramos ahí en el lavado. Vamos a ver qué sale, empezamos a macerar. Todo mío. También. Nos prometieron una pala. Pero todavía no lleva la pala. Así que promesas que se la lleve el viento, como todas las promesas. Bueno, empezamos a hacer el mash y en un rato
Venimos, dejo para poder usarla libremente las manos. Bueno, y acá estamos, esta es una muestra del mosto en el mash. Estamos 5.31 el pH, lo cual no es malo. Nosotros por receta lo llevamos, lo apuntamos a 5.2, pero estamos en 5.3, así que está genial, estamos abajo de 5.5. No sabemos si tenemos que recircular o no, nos olvidamos del cronómetro, entonces vamos a hacer el test de yodo. Si ya el test de yodo da ok, ahí hacemos el recirculado para armar bien la camita. Sí, está perfecto. Listo. Test de yodo perfecto. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Voy a poner el mínimo poquito, o un poquito más fuerte. Así que empezamos a hacer la cama, a recircular para armar la camita y ya de ahí pasamos a la olla de recirculado. Pollo System. Está presentado esto. Y cae ahí en la bandejita. Pollo System, recirculando. Bueno, acá estamos con el agüita de lavado. Sacamos la muestra, 5.9, 5.91 el pH. Estamos bastante alto. Le vamos a agregar un poquito de cítrico. Vamos haciendo todo el proceso. 1.5. 1. 1 o 1.5. No sé, lo dejo a tu criterio. 1.3. Listo, 1.3. Ahí voy. Acá tenemos el lúpulo. Miren lo que es esto. Solamente, bueno, se apagó la balanza. Miren lo que es. Este es todo el lúpulo de amargor que le vamos a poner. Hay 6 gramos de Magnum. Y acá tenemos el Citra, que vamos a poner en Whirlpool. Pero miren lo que es este poquitito. Aún así nos va a quedar una Session IPA de unos 35 IBUs más o menos. Solamente, estos son solamente 5 IBUs. Acá le vamos a dar 5 IBUs, nada más. Esto es el Fever Hop. Nada. Vamos a tirar un granito más. Y nada más, eso quería comentar. Es el lavado system nuevo. Marca registrada. Marca registrada. Estamos pasando a la olla de hervor súper, súper despacio. Este lavado system quedó espectacular. Voy a levantar. Está caliente. Ahí. Mira qué es esto. Una belleza. Y estamos recirculando por abajo del líquido, lo cual nos garantiza que no vamos a estar incorporando oxígeno durante el lavado, que muchas veces no se todo puede. Todo el lúpulo de amargor, esta cagadita de lúpulo, 5 gramitos, van, y es todo el amargor que le vamos a dar a esta Session IPA. 6 IBUs. Bueno, y acá estamos. pH del mosto de hervor. 5.12. 5.12, 5.13. Nosotros le apuntábamos a un 5.15 a final de hervor. Lo estamos midiendo ahora para ver qué onda. La verdad es que el pH está quedando espectacular, porque nosotros después, cuando te apaguemos el agua, la olla mejor dicho, le vamos a agregar 3 litros de agua. Y el agua esa no tiene el pH ajustado, entonces más o menos va a quedar en lo que queríamos. Así que no vamos a ajustar absolutamente nada. Me olvidé decir que nosotros nos vamos a 5.15, perdón. Porque vamos a hacer dos dry hop, doble dry hop, y vamos a hacer más o menos unos 9 gramos por litro en esos dos dry hop. Uno de unos 5 y otro de 4 más o menos. Entonces el lúpulo va a subir el pH. Por eso nos vamos un poquito más para el límite inferior. Si no hiciéramos tanto dry hop, capaz que nos vamos a 5.2, 5.25. Bueno. Terminamos de hervir recién. Y voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está, el pollo ya arrancó. O sea, ahí. Ya arrancó a hacer el whirlpool. Pero claro, tenemos como siempre rendimiento de más, en realidad está calculado. Tenemos una densidad bastante más alta de la que queríamos. Así que viene la parte linda donde vamos a diluir con todo este agua. Que está fría, helada, congeladísima. Con esto diluimos. Y de paso también, obviamente, enfriamos un cacho. Tiene que estar congelado. Bueno, ya se va a descongelar. Para recibir el lúpulo. ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Vamos con la tercera botellita.
Bueno, no tiene mucho sentido que siga filmando cómo metemos agua. Así que en un rato ya esté bajando. Justina, ¿cómo te parece? Bueno, acá tenemos 100 gramos de citra. Vamos a hacer a razón de 2,5 gramitos de lúpulo por litro. Para el Whirlpool. Para el Whirlpool. Sí, para el Whirlpool con un hop stand. Lo hacemos tranqui. Solamente 2,5 gramos en Whirlpool. Estamos haciendo una session IPA. Y le tiramos toda la magia después en el dry hop. Todo listo para arrancar el enfriado. Como siempre muestro. Nuestro sistemita de dos placas, un placa con agua de red, el otro placa con banco de fríos. De frío, no de fríos. Ya estamos quemados. Sí, parezco Apu, el de los Simpsons. Y el banco de frío no es más que este tacho, este fermentador, con un poco de hielo nada más. Ni siquiera lo tenemos que llenar. Hasta ahí nomás, dos, tres botellitas de hielo. Con esto es suficiente para enfriar. Más que suficiente, para la redundancia. Ya estoy quemado. Ya duro, termina algo. Sí. Tenemos que salir a 17 grados. De taquito lo hacemos. Sí. Y tenemos la olla al palo, como pocas veces. 40 litros vamos a salir. Siempre me olvido, pero nosotros usamos esto. Servomises, nutriente para levadura. Y no lo usamos en la olla, sino que lo usamos directo en el fermentador. Ahora que cuando empezamos a llenar, tiramos una pizquita de servomises. Bueno, ahora lo pesamos, pero más o menos un gramo, gramo y medio cada 100 litros. En las lager, en las lager un cacho más. 2 gramos por cada 100 litros en lager. Enfriando con ese banquito de hielo y 3 botellas, estamos saliendo a 15. Porque le bajamos la velocidad a la bomba, porque si la bomba recirculaba el frío más rápido se nos iba a 10 grados, así que estamos más que bien. El agua esta que está saliendo de acá, caliente, la estamos obviamente reutilizando para... recuperando, perdón, para hacer después de la limpieza del sistema de placa. Bueno, ya terminamos absolutamente todo, lo único que queda es suciedad. El despelote de la cocción, pero bueno, un poquito de agua ya se pasa. Acá está la birrita. Llegamos con 40 litros al fermentador, estamos re contentos. Poco headspace para aprovechar mucho el lúpulo. Y salimos 16.9 y va a bajar un cachito más todavía. Así que vamos a recontra inocular bien tranqui ahora. Y vamos a estar fermentando a más o menos 18, voy a ponerlo, más o menos 0.3. Vamos a fermentar tranqui. No queremos generar estrés ni nada porque estamos haciendo una IPA.